El día sábado 2 de febrero se vino un operativo sobre aquellos carros americanos que se estaban vendiendo ilegalmente. Hablamos, nos vinimos inmediatamente para hablar con todos, tener un diálogo donde podamos que ambas partes no fueran afectadas. Desde ahorita estamos diciendo, ningún vehículo se recogió, se hicieron los acuerdos necesarios, donde llegamos a la conclusión de que no es el lugar donde se tienen que vender esos vehículos, donde todos estamos de acuerdo y vamos a trabajar en equipo, de qué forma vamos a ver para seguir adelante con nuestro trabajo. Además diciéndoles y diciéndoles a la ciudadanía que estén tranquilos, no van a quitar carros americanos, no van a quitar carros aquellos que tienen placas o que no tienen placas o placas de alguna asociación civil, nada más que estén tranquilos. Claro que sí, pues agradecerle al señor presidente por hacernos el favor de arreglar estas cosas, ¿verdad? Porque nosotros sabemos como quiera son carros americanos, ¿verdad? Y pues no hay como lo legal, la mera verdad. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Y bueno, pues aquí estamos todos unidos, donde ya cada uno de ellos ya se preparará y dirá quién fue la conclusión que llegamos. Muchas gracias y que tengan buen día.